acompañado de su familia. Hoy Samuel acudió a las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración para juramentar como ciudadano estadounidense, pero la ceremonia fue cancelada. Salí con el certificado y lástimamente no salimos sin nada. Por lo menos hasta el 1 de abril, las ceremonias y los servicios en persona en las oficinas de Ciudadanía e Inmigración en el país han sido postergados. Yo venía a hacer el examen de ciudadanía, pero como está la situación, hay que esperar. A pesar de la suspensión de sus servicios en persona, la Oficina de Ciudadanía e Inmigración deja claro que continuarán proporcionando ayuda en casos de emergencia. Es criminal, esto es criminal lo que están haciendo con ustedes, es criminal. Donde se ve una emergencia, según activistas, es en centros de ICE como este en Florida, donde se han registrado largas colas de inmigrantes que acuden a su revisión. Y es el gobierno federal el que tiene que estar cerrando este lugar y no dejando que la gente decida si va a venir o no va a venir. Ante esta situación en Florida, ICE comentó que trabajan para minimizar el impacto del COVID-19, reprogramando y reduciendo las citas. Activistas también celebran que cortes de migración han decidido suspender temporalmente audiencias de deportación. Gente que todavía no está arrestada no tiene que aparecer en corte, pero tienen que chequear porque cada oficina tiene situaciones bien diferentes. Pero ya sea en una corte o en una oficina de migración, esta abogada recomienda que las personas se aseguren que sus citas han sido suspendidas y que serán reprogramadas. Yo me metería a la página de ICE, me metería a la página de UCIS, me metería a la página de la corte y guardar ese documento que dice que la corte está cerrada y esa va a ser su protección. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Muestras de cariño se han repetido desde que los Duque llegaron al país para cumplir con sus últimos compromisos oficiales. Entre la población, a la alegría de verlos, se ha unido la tristeza.